traveled. En agendaaldia.net y para Radio San José en la ciudad de Cúcuta, en el programa Confrontación, el espacio de la libre expresión. Hoy la invitada es una invitada muy especial, la doctora María Eugenia Riasco, es alcaldesa de la ciudad de Cúcuta, que a propósito, doctora, la veo que está estrenando look. Sí, muchas gracias y muy contenta, dándole gracias a Dios por estar acá en esta hermosa Pamplona. Y sí, un nuevo look, tenemos un nuevo look y... Como lo dijo Monseñor Madre Merlano, pues me veo muy bien con este nuevo look. Quiero que también los televidentes pues vean este nuevo look. Trabajé en la Policía Nacional y cuando inicié en la Policía Nacional teníamos las primeras mujeres policías el cabello muy corto. Desde ahí me quedé con esa costumbre. Sin embargo, en el 2012 tomé la decisión de dejar crecer mis hermosos crespos, así que muy contentos en Cúcuta, mis amigos, las personas que me quieren, y yo estoy feliz y lo doy gracias a Dios porque estoy muy contenta con este nuevo look. Bueno, doctora María Eugenia, hablemos del paso suyo por la alcaldía del municipio de Cúcuta. ¿Qué recuerdos, qué balance muy puntual podemos hacer de la misma? Bueno, yo puedo dar un balance positivo. Un balance muy positivo porque nosotros cuando iniciamos la administración en el año 2011, el 1 de enero del 2008, encontramos problemas en la alcaldía de Cúcuta, de manera especial en la parte financiera. Encontramos unas obligaciones por pagar cerca de los 218 mil millones de pesos. Iniciamos una época, como yo manifestaba en varias oportunidades, una época de las vacas flacas, y me tocó trabajar fuertemente para que hoy en día se vean los resultados de la refinanciación de la deuda. Nosotros logramos refinanciar la deuda del municipio de San José de Cúcuta. Inicialmente el ministerio quería que el municipio de San José de Cúcuta llegara a una ley 550, nosotros cumplimos con un plan de desempeño y hoy se ven los resultados. Yo pienso que ese trabajo que se realizó con un equipo de trabajo muy profesional, hoy en día se reconoce. Hay obras importantes en el tema de infraestructura, que era por lo que la ciudadanía de pronto reclamaba a la administración municipal. Podemos contarles que terminamos los puentes, estas obras de infraestructura tan importantes para la ciudad, que en enero del 2008 estaban inconclusas. Logramos la terminación de estas obras, incluso el puente de la Gazapa logró recursos de mi administración, gracias al apoyo del gobierno nacional. Nosotros logramos unos recursos importantes. Esta terminación del último puente, el puente de la Gazapa, se inició en el mes de noviembre del año 2011, así que hay unos logros importantes en el tema de infraestructura. También logramos en educación los jardines sociales que están ubicados en unas comunas importantes de la ciudad. Incluso en este año se inició la construcción del cuarto jardín social que va a quedar ubicado en la zona del Rodedo de la ciudad de la de Juan Atalaya. Exactamente en el Minuto de Dios. En el Minuto de Dios es donde va a quedar ubicado este cuarto jardín social, que fue gestionado en el año 2010 por parte de mi administración. Y pienso que el tiempo ha sido un muy buen amigo, el tiempo ha sido mi mejor amigo, y la ciudadanía ha reconocido en gran parte lo que hizo mi administración. Bueno, doctora, esa semilla que usted dejó sembrada, ¿cómo la ve hoy en día? ¿Usted cree que, cómo ve usted la ciudad de Cúcuta hoy, hablando de la ciudad capital? Bueno, yo veo la ciudad muy bien. Yo creo que la ciudad
después de esa importante refinanciación de la deuda que logró mi administración, se están viendo los resultados, se está viendo una recuperación de malla vial. Igualmente, en temas de infraestructura, con el apoyo del Gobierno Nacional, se está cumpliendo en el tema de vivienda, que era una de las preocupaciones para la ciudadanía y de manera especial para los estratos 1, 2 y 3. En el tema de vivienda, el Gobierno Nacional está cumpliendo con ese programa de las 100.000 viviendas y Cúcuta hace parte de este importante apoyo del Gobierno Nacional. Y yo pienso que la ciudad en este momento, podemos hablar que la única preocupación que veo yo y que me comentan un grupo grande de la ciudad de Cúcuta tiene que ver con el tema de seguridad y el tema económico de la ciudad. El tema de la economía es bastante preocupante, eso es lo que podemos decir hoy. Pero oramos a Dios para que las cosas cambien en Cúcuta, en la parte de seguridad y en la parte económica. Es alcaldesa, ¿qué piensa hoy de don Amari Ramírez? Bueno, el señor don Amari Ramírez París es el alcalde de los cucuteños y nos obedecemos al alcalde, respetamos la autoridad del señor alcalde, así que oramos a Dios para que a él le vaya bien en su mandato. Bueno, entremos en la parte política, porque ya comenzó en el Sonajero, hemos hablado con el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Hernández, que hace parte del partido La U, y la lleva usted en la Cámara en el norte de Santander. Este gusanillo de la política, ¿por qué llega hasta ahora? Bueno, ya en Cúcuta pues me conocen, llevo muchos años trabajando con las comunidades. Yo veo la política es como el servicio y a mí me apasiona el servir. A mí me apasiona el servir como alcaldesa. Demostré, no solamente como alcaldesa, sino en los cargos que yo he desempeñado como directora del CISBEN de Cúcuta, como directora del Bienestar Social, incluso como agente de la Policía Nacional. Es que como agente de la Policía Nacional yo también tengo unos logros importantes, así que sigo trabajando y como veo la política como un servicio, sigo trabajando y quiero seguir, aspiro a la Cámara de Representantes. Espero lograr el apoyo primero de Dios y después de la ciudadanía, no solamente de Cúcuta, sino de todo el departamento. ¿Cuál es la zona más fuerte, este inicio de campaña que usted ya arrancó por todo el departamento? Esto no es fácil, o sea, a veces la gente cree que ser político es una cuestión muy fácil, pero es un desgaste también que, por más que sea social y le guste uno trabajar con la comunidad, hay que salir por todos lados. Y es más lo que se pide que lo que de pronto le pueden estar dando a uno en este tipo de visitas. ¿Cómo ha iniciado usted su campaña? Bueno, yo quiero contarles que para mí las campañas a mí se me hacen fácil porque yo siempre estoy con las comunidades. A diferencia de lo que se decía en Cúcuta, de pronto lo que se comentaba que María Eugenia Riascos o que La Negra, como suelen decirme con mucho cariño y yo lo acepto, se había ido para Europa, para Estados Unidos, que estaba de viaje. Eso no es cierto. Nunca me he ido de la ciudad de Cúcuta. Yo inicié en visita a las diferentes comunidades desde el mes de abril del año 2012. Además, porque ahora tengo una fundación que se llama Amor Misericordioso y con mi fundación inicié ese trabajo de servicio a las comunidades, que es lo que me apasiona. A mí me apasiona el trabajo con las comunidades. Me encanta el servicio a las comunidades, soy feliz, a veces manifiesto que es como un vicio que tengo de estar en los vicios, de poder servir, y así lo hago. Así que en María Eugenia Riascos, en el cargo que esté, y si Dios así lo quiere y el pueblo cubuteño y norte santandereano quieren que yo llegue al Congreso de la República, seguiré trabajando de manera especial por la ciudad, por el departamento norte de Santander. Y si no es así, pues seguiré a través de mi fundación como lo vengo haciendo hasta ahora. Bueno, ¿cómo ve usted el Senado, precisamente, que se lanza hoy el representante Carlos Eduardo Hernández? Bueno, el doctor Carlos Hernández viene haciendo un trabajo muy importante. No olviden que él es un empresario conocido en la ciudad de Cúcuta, es un hombre muy visionario, es un hombre de principios y valores, así que ese trabajo que él ha realizado en el Congreso de la República me parece muy interesante y cuando él me hace la invitación para ser parte de su fórmula, pues vía bien, consideré bien y estás realizando un trabajo muy importante, no solamente en Cúcuta, en el departamento, sino en varias ciudades de Colombia.
Bueno, a todas las personas que nos siguen en agendaaldía.net y en Radio San José en la ciudad de Cúcuta, debo decirlo que la llegada imprevista pues que hizo la doctora María Eugenia de la ciudad de Pamplona en la conmemoración de un acto que se hizo aquí en nuestra ciudad fue muy muy saludada, empezando por el mismo arzobispo de la ciudad de Pamplona, Luis Madrid Merlano, como todas las personas que estaban presentes en la catedral. No conocíamos que tenía tanta gente llegada a su candidatura hoy, doctora María Eugenia. Sí, el cariño que yo tengo por la diócesis de Cúcuta, y no solamente por la diócesis de Cúcuta, sino también por la diócesis acá en Pamplona, por la de Tibú. Recuerden que como alcaldesa, pues tuve el honor de estar muy cerca de Monseñor Madrid Merlano. Pues desafortunadamente cuando fallece nuestro Monseñor Jaime Prieto Amaya, el que lo reemplaza es Monseñor Madrid Merlano. Tuvimos la oportunidad y yo pienso que él pues siempre me recuerda, porque como alcaldesa dimos la pelea y exigimos al Ministerio de Educación para colocar el nombre del megacolegio que construimos en Torcoroma, Jaime Prieto Amaya. En ese momento estaba Monseñor Madrid Merlano reemplazándolo y él me ayudó porque ese era mi querer, de que ese colegio llevara el nombre de ese Monseñor Jaime Prieto Amaya, que fue un hombre de servicio a las comunidades. Lo llamaban el obispo de los pobres, así como a mí me han dado ese honor a veces que me dicen por ahí la alcaldesa de los pobres cuando estaba en la alcaldía, y era un honor, y yo por eso quise que él llevara, que ese colegio tuviera el nombre de Monseñor Jaime Prieto Amaya. Ahí fue donde empezó la amistad con Monseñor Madrid Merlano, y por eso ese cariño y ese saludo tan extraordinario. Además porque él cuando estaba en la homilía, él al verme pues con mi nuevo luz tenía la duda. Así que muy contenta porque me vio muy hermosa con mi nuevo luz. Lo quiero mucho, así como el cariño que siento por todos ellos, y me siento muy contenta. No, y muy sorprendida porque acá en Pamplona todas esas personalidades, toda esta gente acá tan elegante, y cuando estos señores que me saludan con ese cariño, que me dan ese abrazo y que me dicen a la alcaldesa María Eugenia, y que por la voz, porque estaba hablando con alguien y me escuchaban y me llamaban para otro lado, yo me siento muy contenta y le doy gracias a Dios por eso, por ese favor que Dios coloca en mí. Oro para que Dios coloque ese favor y esa gracia en mí, y no, muy contenta. Mire cómo tú lo viste, cómo pues todos los que estaban cerca escuchaban a María Eugenia, querían saludarme, pues con humildad recibimos todo ese cariño. Doctora, ¿cómo va a ser el manejo de su campaña aquí? ¿Va a ser muy independiente la del representante quien aspira al Senado? ¿Cómo va a ser su manejo? No, nosotros estamos trabajando unidos, tenemos que hacerlo. Así que él tiene, ya que hay un grupo de concejales, hay líderes importantes en la ciudad de Pamplona, que ven bien el nombre de María Eugenia Riascos y el nombre del doctor Carlos Hernández. Así que me van a ver aquí en Pamplona presentando mis propuestas. Yo quiero que la ciudadanía también conozca directamente a María Eugenia Riascos. Yo quiero estar en las veredas, quiero estar en los sectores marginados. A mí me apasiona estar allí, así como lo he hecho en Cúcuta. Ya he hecho un recorrido por varios municipios de la provincia de Ocaña, y triste por la situación que uno conoce ya directamente. He estado en varios municipios del Catatumbo, de esos 10 municipios del Catatumbo, y le da a uno mucha tristeza de lo que le cuentan a uno los campesinos, da tristeza, y por eso quiero llegar a muchos municipios. Quiero hacer presencia y hablar con la ciudadanía. Esto se trata de que pues conozcan las propuestas, y si está bien elegir el nombre de María Eugenia Riascos, pues gracias y que Dios me los bendiga. Quiero ser la representante del norte de Santander, que va a estar siempre teniendo en cuenta este departamento tan hermoso que amo tanto. Bueno, muy amable la doctora María Eugenia Riascos, repito, es alcaldesa de la ciudad de Cúcuta, hoy con una muy buena posibilidad de llegar al Congreso en la Cámara Baja de la República de nuestro país. Vamos a estar hablando muy seguido con usted, aspirante a la Cámara de Representantes, y seguramente la vamos a ver en Pamplona seguidamente. Quiero mandar un saludo y a toda la ciudadanía de Pamplona y a los cocuteños, que también a través de ese importante medio de comunicación, Radio San José, van a escucharme. Quiero
decirles que Dios me los bendiga, que haya prosperidad en sus hogares, que me tengan en sus oraciones, que yo los tendré en mis oraciones. Y un saludo muy especial para los adultos mayores, para las madres cabezas de hogar, para la población de discapacitados, para los desplazados, para los niños, para los jóvenes, para toda la ciudadanía en general que está viendo este programa. Un abrazo fraternal. Muy amable a la doctora María Eugenia Riasco, es alcaldesa de la ciudad de Cúcuta, por estar en agendaldía.net y en Radio San José, en la ciudad de Cúcuta, en el programa Confrontación, el espacio de la libre expresión. Que tengan todos ustedes un muy buen día. El compromiso de nuestra institución es mejorar cada día en su función. Transparencia, ejemplo, como educadores del futuro de nuestra nación colombiana. ¿Qué tal si todos? ¿Qué tal si todos trabajamos en esto? ¿Qué tal esto? Universidad de Pamplona. Una universidad incluyente, comprometida con el desarrollo integral.